los hombres. El día miércoles 4 de mayo, en el Museo Interactivo La Avispa, un gran evento tuvo lugar. La directora del Colegio de Bachilleres, que atinadamente dirige la maestra de ciencias, Regina Reina Jaimes Domínguez, tuvo a bien organizar un divertido festejo para los hijos de los trabajadores de las oficinas centrales. En este evento, la alegría y diversión impregnaban el lugar y en un ambiente de expectación se esperaba el inicio del anhelado show. Pero antes, los trabajadores del Colegio de Bachilleres le pidieron a su directora unas palabras, mismas que conmovieron a los presentes, coronándolas con nutridos aplausos. Con mucho gusto, a lo largo del abierto, recibimos a los hijos y a las hijas de ustedes, compañeros trabajadores. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Quiero que sepan que siempre estaremos cerca de ustedes. Olvidé una compañera más. Y ahora sí, llegó el momento. Todos sentados estaban listos a lo que con antelación tenían planeado la directora del Colegio de Bachilleres, una compañía teatral y una compañía circense, haciendo las delicias de todos los pequeñines. Muchos aplausos hubo y varios gritos de entusiasmo al ver saltar y brincar muy alto a uno de los animadores del show. ¿Y cómo describir el asombro de los niños cuando, como por arte de magia, la payasita fue dividida en tres partes? La diversión también es parte del trabajo, pues nos motiva a ser productivos. Esa es la ruta que la maestra en ciencias, Regina Reina Jaimes Domínguez, ha puesto como sello personal. Aquel que hace su trabajo y lo disfruta, tiene mayor efectividad y su producción aumenta. Por ello, dejando a un lado momentáneamente los blasones o categorías institucionales, ha convivido con su personal y con sus hijos, pues al final, la igualdad no debe estar alejada del orden. Después de concluir el show, hubo pastel para todos los presentes, bocadillos, agua y, por supuesto, los tan esperados obsequios para todos los niños, mismos que fueron entregados de mano de quien lleva los destinos de esta institución. Estos sencillos obsequios siempre iban acompañados, además, de una franca sonrisa que los infantes agradecían respondiendo de igual manera. En su día, el Colegio de Bachilleres Guerrero y la maestra en ciencias, Reina Regina Jaimes Domínguez, quieren decirle a los niños muchas felicidades.